Hola, hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy hablaremos de cómo quitar o eliminar las marcas de párrafo en Word. ¡Empecemos! Muy bien, chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar, les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, Word es uno de los editores de texto más populares que hay en la actualidad. Word tiene años en el mercado, fue desarrollado por Microsoft y nos ofrece una gran cantidad de posibilidades a la hora de crear nuestros propios textos. Dentro de esas posibilidades está el hecho de utilizar ciertas marcas que nos permiten ver cuando hay saltos entre líneas o espacios, ¿ok? Estas marcas, al igual que otras, pueden llegar a ser de gran utilidad, pero también pueden llegar a ser bastante molestas si evidentemente no la necesitamos y están apareciendo. Por eso hoy te daré un paso a paso con dos métodos para que puedas eliminar las marcas en los párrafos en Word. Bien, lo que debes tener en cuenta es que vas a tener que tener Word actualizado, vas a necesitar como tal tener abierto el documento en el cual vas a trabajar y vamos a tener como tal que utilizar ciertos comandos y funciones de Word. Pero quisiera mostrártelo directamente desde el computador, así que mejor vámonos allá. Bien, lo primero, como les dije, es abrir Word y buscar nuestro documento. Una vez que lo tenemos, podemos ver las marcas aquí que están tanto al comienzo como al final de cada párrafo, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos quitar esta P invertida, tenemos dos métodos. El primero es ubicarnos en la pestaña de inicio, en párrafo, y vamos a ubicar como tal el botoncito de la P invertida. Ahí lo podemos activar o desactivar, ¿ok? Y de esa manera como tal deberíamos poderla sacar de nuestro cuadro. Si esto no funciona, tal como pudieron apreciar ahí, nos vamos a ir a opciones y en opciones vamos a buscar una opción, valga la redundancia, que se llama presentación. Ahí vamos a ver que está una sección que dice mostrar siempre estas marcas de formato y las vamos a destildar todas, ¿ok? Es importante que como tal las destildemos todas y luego le demos aceptar. Y miren que ahora sí se desaparece como tal lo que viene a ser la P invertida, ¿ok? Y ahora el botoncito de la P invertida que está en la categoría párrafos sí funciona. Entonces, es importante que entendamos esto. Bien, chicos, ya vieron cómo es el procedimiento. También se dieron cuenta como tal que el botoncito de la P invertida puede que no funcione. Y esto puede que no funcione porque sencillamente alguien haya configurado de forma predeterminada el documento de Word. Por eso es que hay que hacer la deselección. Pero si no tienen esa configuración, basta con darle al botoncito de la P y ya. Bien, chicos, ahora que tienen esta información en las manos, es importante que recuerden que pueden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.